Live in a time of streets, saying we got black sheep that don't fit in. I'm like, huh, terrorists, so when I cut limbs, don't zoom into my true lens. These loose ends are too grim to discomprehend. I'm like, huh, oh lord, it's getting worse. Cops out in that gang turf. Rich folks don't share first, got plans. Buenas a todos. Pues un día más estamos aquí en Paseos con el Perro. Y hoy vamos a hablaros de qué hacer si voy a mi primera carrera. ¿Cómo debería de ser mi primera vez? No, que va. Lo ideal es que para tu primera vez y tu primera carrera hicieses entre 5 y 10 kilómetros, que no fuese una distancia superior a esta, y que ya la tuvieras perfectamente dominada. ¿Qué quiero decir con esto? Que al menos lleves 2 o 3 meses disfrutando de los ejercicios, de salir a correr y de entrenar. Si esto lo vas llevando a cabo durante un tiempo consecutivo y ya más o menos estás entrenadillo y para hacer 5 kilómetros ya has corrido tus primeros 2, 3, 4, 5 kilómetros por el paseo marítimo, por el parque de tu pueblo, por las montañas de alrededor de tu casa, estarás perfectamente preparado para superar esa distancia en perfectas condiciones y disfrutando de tu primera vez, para que esta no se te olvide nunca. Si por el contrario te vas a estrenar en una carrera de 10 kilómetros, lo ideal sería que ya hubieses corrido entre 4, 5, 6 y 7 kilómetros, que ya hubieses dedicado más de 25, 30, 35, 40 minutos de manera continuada al ejercicio, a ser capaz de correr, y en tu entrenamiento que hayas sido capaz de correr, por ejemplo, 6 o 7 kilómetros un martes y correr otra vez 6 o 7 kilómetros un miércoles, y notes que tus piernas más o menos han asimilado el ejercicio. Si esto lo vas cumpliendo y vas metiendo una serie de rodajes durante la semana, mínimo salir a correr pues entre 2 y 3 veces, y mínimo hacer a lo largo de la semana entre 15 y 20, 25 kilómetros. Si esto somos capaces de mantenerlo, no tendremos ningún tipo de problema. Ahora, lo ideal, si nos vamos a apuntar a una carrera y tenemos nuestro primer 5K o 10K, es que esa semana llevemos la nutrición a rajatabla, que lo hagamos muy muy bien. En nuestro canal tenemos vídeos específicos que hablan de cuál debería de ser la alimentación durante la carrera. Deciros que en 10 kilómetros lo máximo que vaya a poder tardar, dependiendo de vuestro nivel, va a ser entre una hora y cuarto, hora y 20 como mucho. Si se os va una hora y cuarto, una hora y 20 o algo así, no vaya a necesitar tampoco comer en exceso. Simplemente con que vayáis comiendo algo de frutilla y os toméis una bebida isotónica durante la carrera, y que al menos desde que os habéis levantado hayáis tomado entre un litro y un litro y medio de agua antes de la salida, ¿vale? Si es por la mañana, y más o menos que hayáis tomado unos 2 litros de agua antes de la salida si es por la tarde. Si esto lo habéis cumplido, no tendréis ningún tipo de problema para poder disfrutar de esta carrera. Lo que sí os voy a recomendar encarecidamente es que preparéis vuestro material el día antes. Necesitaréis unas zapatillas que ya la hayáis estado utilizando al menos durante 2 o 3 meses, que no sean nuevas, que estén más que domesticadas, que utilicéis ropa holguera, ropa deportiva, transpirable, unos buenos calcetines. No gastéis 150 euros en una zapatilla y luego me vayáis con unos calcetines del chino de 50 céntimos, de 1 euro, de 3 pares, 3 euros, 5 pares, 3 euros, ¿vale? Por favor, no me hagáis eso. Poner unos calcetines que sean secantes, absorbentes, que sean de fibra sintética, transpirables y demás, que no os dejen problemas de ampollas ni os creen rozaduras, ¿vale? También sería muy bueno que utilicéis, si queréis, unas mallas. Si es la primera vez que os ponéis unas mallas, probadlas antes en carrera. Si veis que os hacen rozadura en vuestras partes nobles, sensibles y demás, utilizar vaselina, que la vaselina es el mejor amigo del corredor. Si podéis, recoger el dorsal también el día antes, si tenéis posibilidad y hay entrega de dorsales. Si no, ir como mínimo con 2 horas de antelación. Sí, habéis escuchado bien, ir con 1 hora y media o 2 horas de antelación. Probablemente, si es vuestra primera carrera, estaréis nerviosos, nerviosas, no estaréis preparados, tendréis que hacer un buen calentamiento. Debéis de correr aproximadamente unos 10 minutitos, hacer una movilidad articular por todo el cuerpo, desde los tobillos hasta el último pelo de la punta de tu cabeza. Estirar todo el cuerpo, que nos encontremos en perfectas condiciones antes de la salida. No lleguéis frío y demás. Hacer una prueba 4, 5, 6 días antes, de aproximadamente 6 kilómetros. Hacer el mismo desayuno, tomar la misma cena, la misma comida. Establecer un protocolo antes de la carrera, ¿vale? Esto quiere decir que desayunéis, comáis, merendáis, cenéis y volváis a desayunar antes de la carrera, exactamente de la misma manera que lo haríais el día de la prueba. Esto lo podríais hacer perfectamente la semana antes.
Si os vais a preparar una carrerilla entre 10 y 5 kilómetros, recomiendo que como mínimo llevéis un mes de entrenamiento. Si esto lo seguís así y me hacéis caso en estos consejillos que os hemos dado, no tendréis ningún tipo de problema y podréis superar los objetivos de manera perfecta. En materia de habituallamiento, normalmente entre los 5, en las carreras de 5 y 10 kilómetros vais a encontrar habituallamientos cada 2, 3 o 4 kilómetros. Aprovechadlos, recordad, no bebáis antes, no bebáis agua cuando estemos a solo 15 o 20 minutos de la carrera. Deberíamos de ir a orinar antes de ponernos en esa línea de salida y salir ya bien orinaditos, ¿vale? Para que no tengamos que soltar nada, ni por delante ni por detrás. Eso sería lo ideal, que descarguemos y vayamos en perfectas condiciones, bien evacuados. Eso es algo fundamental. Bueno, cuando hagamos esa salida, recordad, poneros por la parte de atrás. No emocionéis, no os pongáis en las partes de adelante y no salgáis como pollo sin cabeza. Hacer exactamente lo mismo que habéis hecho en vuestro entrenamiento. El objetivo en la carrera no es terminar el primero ni el último, simplemente terminar. Disfrutar, la posición es lo de menos, lo importante es que lo hayáis disfrutado. Yo os recomendaría que salgáis por atrás, no en las últimas posiciones, pero sí por atrás. Y dependiendo de cómo vaya la gente, pues vosotros apretéis un poquito más o un poquito menos, en función de las características de cada uno de vosotros. Recordad, no emocionéis, no flipéis y no salgáis como pollo sin cabeza, que al final lo único que vais a conseguir es cansar y no terminar la carrera con buenas sensaciones. Así que es muy muy importante el ritmo que sigáis en la carrera. Al terminar la prueba es una de las fases más importantes de todo corredor que empieza, y es la hidratación y la alimentación. Hay que hacer una buena reposición a nivel nutricional, debemos de hidratarnos bien y alimentarnos bien, ir al habituallamiento, coger frutas. Os recomiendo que lo utilicéis y que lo aprovechéis nada más llegar a la carrera, ¿vale? En esa hora deberéis de beber como mínimo un litro, litro y medio de agua, ¿vale? Entre agua y bebida isotónica, algo de frutita y demás. Si hacéis esas recomendaciones, al día siguiente podréis estar en perfectas condiciones. Otra cosa que también os recomiendo es que pasadas 2, 3, 4 horas, si queréis, hacéis un poquito de movilidad articular y camináis durante 10, 15, 20 minutos, ¿vale? Podéis caminar de manera un poquito enérgica para que soltéis toxina, eliminéis toxina y metabolitos de desecho. Con eso también podréis recuperaros muy bien y básicamente pues podréis soltar piernas, que es lo que llamamos nosotros generalmente, ¿vale? Os deseo a todos los que estáis al otro lado muchísima suerte en vuestra primera carrera y por favor ponérmelo en los comentarios, decirme qué os ha parecido, qué os ha pasado, cómo lo habéis sentido, si lo habéis disfrutado, si os ha venido bien, si habéis seguido todos estos consejos y cuál ha sido vuestra experiencia durante el ejercicio y si vais a querer seguir haciendo este maravilloso deporte que es correr, si ha sido una carrera de montaña, una carrera de asfalto, una prueba por vuestro pueblo, si ha sido de 5 kilómetros, de 10 kilómetros, ponedme lo que queráis en los comentarios, ¿vale? Y decirme si os ha gustado este vídeo, compartidlo entre todas esas personas que se estén planteando hacer su primera carrera, para que sigan todos estos consejos y muchos otros que tenemos en nuestro canal. Corredor y corredora, os invitamos a que os suscribáis al canal, que es totalmente gratuito, no cuesta un duro, y esto le viene bien a todo el mundo, a toda persona que quiera empezar a correr, le va a venir genial estos consejos. Así que corredor y corredora, muchísimas gracias y os dejamos en paseos con el perro. Living a time of streets, and we got black sheep that don't fit in. I'm like, ha, terrorists. So when I cut limbs, don't zoom in my true lens. These loose ends are too grim to discomprehend. I'm like, ha.